Buenas tardes, Fernando Montero y el conjunto de integrantes de La Rioja Lee. Mañana es el Día del Padre y yo quiero compartir con todos ustedes el mejor regalo que recibí en mi vida. Me lo hizo mi padre, el escritor, poeta, periodista, sannogasteño de La Rioja, Argentina, que un día yo estaba pintando la galería del frente de la casa y vino mamá a decirme: mi hijo, su padre quiere hablar con usted. Ahí nomás me bajé de la escalera y me fui caminando por debajo del parrón. Papá estaba sentado en su mesa de mimbre y me dijo: esto es mi regalo de cumpleaños para usted. Y me dio una hojita escrita, como él escribía, manuscrita, y con pluma cucharita y la tinta Pelicán, esa que nos daban en la escuela en aquella época, en los tinteros blancos, en el agujero que tenía el banco de la escuela. Y el poema decía esto: a mi hijo Jesús Matías Filomeno Campo, al cumplir sus 20 años. Y dice así el gran poeta: estos 20 años del astral convite son el cuarto creciente de la vida, con que el dulce satélite repite su fase de lo eterno esclarecida. Es tu fase, hijo mío, la que arrostra tu aspiración hacia la luna llena, cuando el cuarto menguante ya se postra buscando a Dios en conjunción serena. Vibra en tu órbita el canto de los astros, voz única de ciencia y de armonía. No te detengas a mirar los rastros, porque en ellos se engendra la utopía. Tu ideal sea ajeno a lo mundano, que escucha el mal e hipócrita se encierra. Gire como el satélite extrahumano después de hollar los virus de la Tierra. Chilecito, La Rioja, 30 de enero de 1965. Como ven, este poema, que a los 77 años recuerdo de memoria, y ha sido una guía para mi vida. Y atento a que el mensaje que encierra es totalmente aplicable a todo tiempo, a todo espacio, a toda edad, nos llena de un espíritu jesucristiano, cual el sermón de la montaña. Don Alberto Gabriel Ocampo, el mejor homen regalo que yo recibí en mi vida y el mejor homenaje que puedo hacer a mi padre es poner a disposición de toda La Rioja Lee estas cuatro cuartetas que tienen una construcción literaria magistral, respetando la métrica y las rimas perfectas y un mensaje sublime. Buenas tardes y a todos los padres de Rioja Lee que tengan un hermoso tercer domingo de junio en unión
con toda la familia y que Dios los bendiga, nos bendiga y nos cuide. Adiós, estimados amigos de Riojale, desde Sañogasta, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, Jesús Matías Filomeno Ocampo.